familia, estoy súper bien acompañada de un matrimonio porque, oigan, yo ya les saqué todo el chisme. Ellos tienen más de 13 años juntos, son Sandy y Marco, y bueno, ellos tienen un proyecto padrísimo que yo sé que a ustedes les va a encantar, porque justamente, ¿qué creen, chicos? Que decidimos que hoy lunes va a ser lunes de empoderamiento femenino y de Girl Power. Entonces, prácticamente ustedes serían los padrinos de esta sección a la cual pues queremos muchísimo y esperamos que les guste mucho. Quiero que le platiquen a todos en casa acerca de este proyecto tan padrísimo que tienen para todos nosotros. Bueno, voy a comenzar. Este proyecto empezó en una plática con mi esposo y esto se dio antes de la pandemia. Pero ahorita que ya se están acomodando un poco las cosas, fue que se inició esta fundación que se llama mujersedefiende.mx. Es un proyecto que me encanta y me fascina porque yo fui una mujer violentada y quiero ayudar a mujeres que han pasado por lo mismo a lo que yo he pasado. Entonces, nuestra idea es ayudar a muchas mujeres para que se sepan defender. Si yo puedo defenderme, ustedes también pueden defenderse. Sí, totalmente. Justamente hace rato nos acompañaba otra persona que nos hablaba que desde pequeñas a nosotras las mujeres nos dijeron que éramos el sexo débil, que no sabíamos defendernos, que no teníamos la fuerza, pero claro que la tenemos. Y me encanta que ustedes estén aquí el día de hoy porque las personas y las mujeres allá afuera deben de saber que no están solas, que tienen el poder de hacer lo que ellas decidan. Platícanos más de esta fundación, por favor. Mira, fíjate que hay unos datos muy, muy tristes. 9 mujeres mueren todos los días en México y tristemente las personas que son los más propensos a agredirlas son parejas, exparejas y conocidos. Entonces, con esos datos que ofenden y que lastiman, pues nos dimos a la tarea, yo sobre todo a apoyar aquí a Sandy, para que dé esas técnicas de contra violencia doméstica, contra agresión sexual. Tenemos, como bien dices, esa idea de que la mujer no se puede defender, que la van a dominar, que la van a vencer, y sí se puede defender, sí se puede defender. Sí, totalmente. Entonces, Sandy, este proyecto nació antes de la pandemia, pero ahora que pues ya podemos vernos y pues ya todos tenemos nuestro cuadro de vacunación, ya está más aterrizado. Platícanos de esto. Así es, mira, tenemos una página que se llama mujersedefiende.mx. Ahí invito a todas las mujeres a que se suscriban, a que si tienen alguna duda, nos la hagan saber. Yo soy de la manera de pensar de que nos da miedo. Y cuando nos atacaron, nos frenamos. Pero las mujeres somos empoderadas, así como tú dijiste, y tenemos las ganas de salir adelante y que ningún hombre nos va a amedrentar. Entonces, yo lo que quiero es que ellas se sientan con la confianza de venir conmigo. ¿Por qué? Porque soy una mujer y sé por lo que están pasando y sé por lo que han vivido y que yo les pueda apoyar. ¿Y cómo? Pues voy a ser una mujer que les va a apoyar y voy a saber cómo orientarlas mucho mejor, ¿no? Sandy, me encanta, siento tu energía y siento así el girl power, que Dios mío, qué bonito se siente conocer a alguien como tú, que tengas este espacio y que tengas esta iniciativa y qué padre que tu esposo te apoye y te acompañe y que quieran pues que todas las mujeres sepamos defendernos. ¿Qué es lo que enseñan en en mujersedefiende.mx? Bueno, son unos cuadros básicos de cómo puede ser atacada. Bueno, ahorita más adelante les vamos a enseñar que el ataque más común es que te empuje tu pareja y luego el golpe, ¿no? Es el destantearte, ¿no? Tú siempre estar observando todo. También otro, que ahorita me brincó, algo que yo siempre les he dicho a las mujeres y como que no lo toman en cuenta, es que van por las calles con su celular, van sin tomar vista alrededor y son un blanco fácil. Desde ahí partimos, como lo decía mi esposo, la mujer siempre va a ser atacada por un conocido. Eso, una pareja, expareja y todo. Pero también uno de los porcentajes es personas que no te conocen. Y entonces estas son porque te ven vulnerable en la calle.
te ven con el celular, te ven con los tacones, te ven volteando siempre al celular. Entonces yo sí les pido a todas las mujeres que no pasen por la calle, o sea, con el celular, ni con los audífonos, ni nada, y que traten de caminar con los flats o así, y ya después se cambien con los tacones, porque así eres una mujer más vulnerable. Claro, a un ataque. Que estemos muchísimo más alertas. Y no solamente creo que en el ámbito del hogar también se da, sino también cuando te subes a un vehículo, claro. Que luego nos subimos y estamos en el celular. Y es muy cierto, o sea, a mí sí me pasa que estoy en el celular. Chicos, pues yo los quiero invitar a que nos acompañen en el siguiente bloque para que nos expliquen y nos enseñen cómo defendernos, ¿verdad, Marco? Claro que sí, con todo. ¿Qué es lo que nos van a enseñar? Vamos a ver las dos situaciones. Perdón, la más repetitiva de violencia doméstica, la situación como lo menciona Sandy, y también el ataque de agresión sexual, el más común, ¿cómo inicia? O sea, ¿cuál es la situación que más se repite? Totalmente. En casa queremos invitarlos a que se unan a su página mujersedefiende.mx para que sepan lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, que estén muchísimo más alertas a cualquier circunstancia, que ustedes sepan que son mujeres fuertes, que pueden defenderse, que todas somos, pues tenemos el empoderamiento femenino, ¿verdad? Así es. ¿Redes sociales tienen? Sí, ¿me los puedes dar? La maraca. Insisto. Facebook de Mujer Se Defiende MX, Instagram de Mujer Se Defiende MX y también una página de YouTube. Ok, perfecto. Entonces pueden ir checando sus redes sociales y ellos se quedan más adelante con nosotros para explicarnos cómo podemos defendernos en un momento donde nos sintamos vulnerables. Estás aquí en tu programa, Giros Michoacán. Así es, señora, quédese con nosotros y deje lo que esté haciendo porque hoy vamos a aprender a defendernos. Y tú, ladrón, eso es todo, no te atrevas a meterte con una mujer michoacana ni del Bajío porque ya llegó mujersedefiende.mx. Mi Sandy preciosa, mi Marco, gracias por protegerte porque ya lo dije, una mujer michoacana te pone en tu lugar, ¿eh? Me emociono por eso. Él está bien protegido. Eso es todo, Marquita. Oye, ¿y qué nos vas a enseñar, mi Sandy? Bueno, primero, lo más común es un ataque de frente. ¿Sí? Para quitarte la bolsa, lo que sea. Ajá, y también para golpearte. O sea, estamos hablando de una pareja que llega borracha o también que quiere violentarte. Okay. Es muy común en las parejas, en los esposos o en los exesposos o en los exnovios que quieren hacerte este. Entonces, este lo vamos a hacer un poco rápido y ahorita se los voy a explicar. Órale, vamos a ver primero la demostración de qué pasaría si un vato quiere agredir a usted, damita. Fíjese lo que tiene que hacer. Él lo va a hacer rápido, mi Sandy. ¿Lo vemos? Sí. Órale. ¡Te vas a morir! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Órale, perro! ¡Eso! ¡Eso está! ¡Aplauso para mi Sandy! Y eso es solo una probadita. Dinos qué hiciste. Bueno, ahorita estuvo como muy rápido. Lo voy a hacer más lento. A ver. Ahí va más lento, señora Onza. Fíjese bien. Me va a querer ladear para tirarme. ¿Sí? Pero cuando haga eso, yo voy a poner mi pie así. Okay, voy a estar muy posicionada y no me va a poder tirar. Ajá, pusiste tu pie. Ah, lo estamos viendo ya en pantalla. Sí, el pie derecho, el pie hizo atrás. Una especie de apoyo así hacia es, atrás. Así es. Para que no te pueda empujar. Así es. Va a llegar a empujarme. Entonces, cuando llega así, retiro el golpe para que no me golpee en la cara. Ok. Ni que me toque ni nada. Ok. Luego, golpeo en el cuello para moverlo. ¿Vieron el movimiento que hice? Sí. Para golpearlo. Luego, un golpe en los genitales, que es muy común y que nos ayuda muchísimo. ¡Oh! Pierde el equilibrio, se hace para abajo y en eso yo agarro la cabeza, lo golpeo aquí, luego meto el pie y lo tiro. ¡Oh! Aquí remato, puedo golpear, puedo seguir golpeando y corro. Claro, y pido ayuda. Y pido ayuda. Busco un teléfono, busco un vecino que nos pueda ayudar. Así es. O lo que estamos haciendo es no solo neutralizando al marido, al enemigo, sino también ganando tiempo, mi Así padre. Es, o sea, esto es muy básico. Ahorita a lo mejor se ve como muy rápido y todo, pero la manera de que
lo vas practicando, se te va haciendo un hábito. Exactamente. Y vas viendo cómo puedes reaccionar. Oye, Marquito, ¿cómo, en cuánto tiempo logramos aprender técnicas como esta? ¿Cuánto tiempo necesitamos para ya empezar a defendernos de esta manera? Mira, desde el primer curso se hacen estas técnicas, se repiten y se repiten hasta que la mujer la pueda dominar. Bien. Y se le quite todo el temor. Ahorita vamos a ver la técnica más común de la agresión sexual. Ok. ¿Cuál es el ataque más común? Okay. El que más se repite. Órale, pues de hecho hay varios. Hay varios los que sufren las mujeres todos los días en el transporte público, en la calle. Así ¿y qué es lo que vamos a ver, mi Sandy? Bueno, ahorita es un ataque por la espalda. Ese es el más común porque así te ponen para tirarte. Ajá. Y poder hacer algo contigo. O sea, siempre, yo lo que les digo, siempre traten de morder, arrancar, arañar, lo que sea. ¿Para qué? Para ayudarse. O sea, no se tienten el corazón. Ellos nunca se van a tentar el corazón por tratar de hacerte daño. Es verdad. Mi consejo es, haz lo que puedas. Muerde, araña, jala y todo. Entonces, y no entrar en pánico, mi Sandy, porque precisamente el pánico nos paraliza. Así es, el miedo es el que más nos frena y no eso no es bueno. Entonces, poco a poco vamos a tratar de dominar esa situación. Ahí está el consejo y lo queremos ver cómo es esta defensa. Ajá. Aquí Marco va a ser la agresión más común. Ay, 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 ay. Le tapó la boca, la trata de sujetar. Y oh, wow, otro aplauso para mi Sandy. ¿Nos lo explicas despacito? Órale, ahí va. Llegan, muy común, por detrás. Sí, bueno, que de ahí ya te tapó el micrófono. Le voy a acercar el suyo a Marquito para que él nos explique entonces qué está haciendo. Mira, lo más común o el ataque más común es por la espalda, tomar de los hombros y tapar la boca para que no grite. Ese es lo más común. Esto es para una violación. Ok. Entonces, ella lo que va a hacer es primero tratar de quitar la mano para que no la asfixie. ¿Golpear? Golpear en el estómago. Por eso traigo buena protección. Golpear en los genitales. Después voltea. Quebro. ¿Mm? Y luego giro. Un giro Michoacán y terminas pegándole en la nuca. Sí, sí. Le pego en la nuca. Oye, qué importante es aprender a defendernos, muchachos. Así es, yo creo que ahorita ya es una necesidad. Se oye muy burdo esta palabra, no, pero sí. Ya es una necesidad. Sí. Ya todas las personas están viendo el cómo atacarte, el cómo hacerte daño, lo vemos en las noticias. Entonces, yo sí te invito a ti, mujer, a que te sepas defender. Ya no lo veas por, no sé, o sea, tratas de decir, no, es que a mí nunca me va a pasar. Sí te puede pasar. Claro. Eso es una realidad, sí te puede pasar. Yo por eso te invito a que te sepas defender, a que des un vistazo a mi página y en qué te podemos ayudar a ti. Para que te puedas defender. Y afortunadamente ya existe Mujer Se Defiende MX. Así gracias de verdad a los dos por venirnos a dar esta demostración. Ojalá todas las damitas se animen y se inscriban en este entrenamiento que les va a salvar la vida. Así se lo dejo. Es. Gracias, muchachos. Gracias. Vuelvan pronto a su casa. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. A Giros Michoacán. No se vayan.